Los John Box y yo no queríamos ir a la guerra con WWE y con Vince. Cody Rhodes sí quería. Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz domingo. Y como les mencioné en el último video, vamos a hablar sobre el tema del momento, digámoslo así. No habíamos tenido una opinión cercana a la situación de Cody Rhodes hasta el día de ayer, cuando salieron las declaraciones de Kenny Omega, el ex campeón de AEW y parte de la directiva de esta compañía, en una entrevista con Wrestling Observer Radio de Dave Meltzer y Brian Álvarez. Me pareció súper interesante compartir esto con ustedes porque vaya que las declaraciones de Kenny Omega dejan para pensar muchísimas cosas. Habla sobre Cody Rhodes, sobre la guerra con WWE. Muy completa la entrevista que realizó el tío Meltzer a Kenny Omega. Y como siempre, Omega siendo lo más sincero posible en sus palabras, lo más claro. Y bueno, mucho bla bla bla. Antes te invito a suscribirte al canal, darle like al contenido y a este video también, para que no te pierdas nada. Se viene AEW Revolution y obviamente aquí vas a tener el análisis completo. Bien, vamos de una vez. Sobre el tema de Cody Rhodes, Kenny Omega tocó algunos puntos súper importantes y voy a arrancar obviamente a leerlo textualmente como se mencionó en dicha entrevista. Conocíamos el caso de Cody, pero cuando escuchamos eso y decíamos, está bien, posiblemente haya alguna dificultad con la renegociación de su contrato, pero nunca pensarías que iría en esa dirección, aquella donde él optara por irse. Especialmente porque cuando comenzó diría que Cody era la persona más apasionada por una revolución, la persona más entusiasmada por crear una mentalidad de nosotros contra ellos fue Cody. Así que fue extraño ver que simplemente eligió levantarse y marcharse. Y aquí con esta primera parte vemos que ya Kenny Omega desde un principio decía que Cody Rhodes fue la persona no solo que trataba de incitar una revolución, sino que trataba de meterle esa mentalidad a la empresa de nosotros contra ellos. ¿A qué se refiere con eso? Obviamente a WWE. Y es... no es muy extraño porque ya yo lo había dicho. AEW, una de las razones principales de su creación fue la frustración de algunos luchadores por el buqueo o por el mal manejo creativo del señor Vince McMahon en WWE. Debido a ese maltrato que recibieron en la empresa McMahon, muchos querían unirse a AEW porque sentían que era la revolución, que iban a tratar de hacer algo diferente. Y aunque no lo quieran aceptar muchos fanáticos de AEW, brother, la frustración y la molestia contra WWE fue uno de los factores que influyó en la creación de AEW. Y obviamente aquí Kenny Omega lo reafirma diciendo que desde un principio Cody quería meterles la idea de que era ellos contra nosotros. Bien, seguimos entonces con otra parte que a mí por lo menos me parece interesante, y es hablar de que tal vez se perdió ya la motivación de Cody Rhodes para estar en AEW. Y que quizás para Cody Rhodes esa intención de revolucionar el mundo de la lucha libre tal vez ya no tenga sentido, y sin esa motivación decidió buscar nuevas oportunidades. Esto simple y sencillamente lo está diciendo como que hey, ya no sentía ganas de tener una guerra, como que ya había perdido esas ganas de seguir una revolución y por eso decidió abandonar la compañía y buscar otras oportunidades. Aquí él no está todavía afirmando que Cody Rhodes está o va o llegará a WWE en algún momento. Ok, Dave Meltzer le preguntó cómo era la relación con Cody Rhodes y que si él cree que el dinero fue un factor decisivo en la salida de la empresa. Supongo que conociendo a Cody también como lo conozco, realmente no creo que haya sido una cuestión de dinero. No pienso que Tony no haya desembolsado lo suficiente para mantener su inversión en la empresa. Cody realmente pensaba en la visión original que trajo a la mesa para AEW. Creo que esa visión de la que hablo se estaba convirtiendo en una promoción de lucha libre. No sabíamos a dónde iría. Éramos optimistas al respecto.
suponíamos que estaríamos donde estamos hoy, donde seríamos considerados una promoción importante, tendríamos nuestra base de seguidores y con suerte tendríamos muchos clientes satisfechos viendo nuestro producto. Digo, esto es obvio porque cuando empezó AEW Brother, muchos dijeron que era una empresa de camisetas. Y esto sí, ellos corrieron un riesgo gigante. Uno nunca sabe en esta clase de inversiones si van o no van a pegar. Más cuando estás compitiendo contra un monopolio como lo es WWE. Yo reconozco que Cody Rhodes, que los Young Bucks, que Kenny Omega, que Chris Jericho tuvieron de verdad confianza en la idea de ellos y en la idea de Tony Khan de formar esta compañía. Y bueno, hay que decirlo, gracias a Dios está dando frutos. Creo que AEW se ha mantenido en un buen nivel y poco a poco se va dando a conocer más. Aquí viene una parte súper importante. Ya para como ir terminando la entrevista. Faltó un poco más de retroalimentación entre las tres partes y conocer la sensación que cada uno tenía. Tras ver sus sueños, había hecho realidad para Omega, su visión y la de los Young Bucks era bastante similar, mientras que la de Cody no lo era. Omega añadió que su relación con Cody era excelente, pero que no eran mejores amigos. ¿Ok? Según él, quizás para Rhodes, AEW fue un experimento en la lucha libre que le traería más felicidad. Ahí es donde The Young Bucks y yo diferimos con Cody, porque nunca quisimos ir a la guerra contra Vince o WWE. Solo queríamos darle a la gente una opción y obtener una plataforma para nuestra narración de historias y nuestro estilo de lucha libre. Creo que Cody tenía su manera de hacer las cosas, sin embargo, no estaba seguro de cómo continuar con eso, ni me interesaba. Así que había algo así como que Kenny estaba haciendo lo suyo, ahí estaban los Young Bucks haciendo lo suyo, y ahí estaba el universo de Cody haciendo lo que sea que hace. Luego están las cosas que hace Tony, y finalmente, como saben, y supongo que probablemente muchos fanáticos lo sepan ahora, es esencialmente el programa de Tony. Por supuesto, siempre escuchará nuestros consejos y tomará en serio nuestras sugerencias, pero AEW es en gran medida el bebé de Tony y estamos allí para apoyarlo en todo lo que podamos. Sí, si tuviera una respuesta clara para ustedes, me encantaría decirla, pero no la sé. Todo lo que puedo decir es que independientemente de lo que decida hacer, nuevamente los Bucks y yo no estábamos en esto por la guerra, así que todos los chicos y chicas de WWE haciendo lo suyo, siempre deseándole lo mejor para ellos, siempre. Brothers, aquí Kenny Omega, la verdad para mí queda como un caballero. Yo siempre lo he dicho, de la parte de The Elite, creo que el que menos burlas, menos mierda le tiró a WWE siempre fue Kenny Omega. Kenny Omega es un tipo que él se concentra en lo suyo. Él le gusta demostrar lo que sabe en el cuadrilátero. La verdad no es del mismo estilo que los Young Bucks y que Cody Rhodes de estar haciendo burlas, haciendo mofas como lo hacían cada semana. Esa es la diferencia entre Kenny Omega y Cody Rhodes. Y aquí Kenny Omega mismo lo dice. Los Young Bucks y yo no queríamos ir a la guerra con WWE y con Vince. Cody Rhodes sí quería. Y aquí es donde, brother, esto queda ya a la opinión de cada fanático, porque he estado leyendo la reacción del público a estas declaraciones y muchos dicen que ahora pareciera que Cody Rhodes había usado a AEW como un trampolín para que Vince pusiera los ojos en él otra vez y él poder irse a WWE. Y brother, o sea, viendo y sacando de repente algún tipo de conclusión, hey, podrías hasta pensar eso. De otra forma de pensarlo sería que de repente Kenny Omega, los Young Bucks y todos ahora están culpando a Cody porque es el que se fue. Ese es como los dos bandos que se han armado, las dos opiniones diferentes del público. Y brother, a mí me encantaría conocer la opinión de los Young Bucks al respecto y obviamente me encantaría conocer la opinión de Cody Rhodes. Lo cierto es que ya vimos un Dynamite sin Cody y la verdad es que fue buenísimo. No se sintió para nada la ausencia de Cody Rhodes y obviamente no se va a sentir la ausencia de Brandi Rhodes. Eso es obvio, pero de verdad que es muy interesante conocer la posición de Kenny Omega y vuelvo a digo, yo me quedo con eso. Kenny Omega le desea lo mejor a WWE, a lo que hacen y cómo lo hacen. Es como, hey, ellos hacen lo suyo allá, nosotros hacemos lo de nosotros acá. Lo de los Young Bucks, yo no me lo creo tanto que ellos no quisieran ir a la guerra, porque los Young Bucks son de verdad partidarios de burlarse, de tirarle mierda a WWE cada vez que pueden. Kenny Omega sí, no lo pongo en ese mismo saco,
Pero Cody sí demostró muchas veces que él estaba más enfocado en tratar de competir, o no sé si en su mente tratar de derribar a WWE, que de enfocarse en de repente dar un buen producto. Por eso es que salta a la luz eso como de que quería usar a AEW como un trampolín. Pero vuelvo y lo digo, son solamente opiniones de los fanáticos y a mí me encantaría conocer la de ustedes. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kenny Omega? ¿Qué conclusión pueden sacar de todo esto? Todavía nos falta ver hacia dónde se dirige Cody Rhodes porque nada es 100% seguro en este momento. Bien, hasta aquí vamos dejando este video. Recuerden dejar su opinión aquí en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad en el Wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.